Con una inversión de $3 millones, el municipio de Guayaquil ha readecuado la antigua maternidad Enrique Sotomayor, que será entregada al Ministerio de Salud, donde se atenderán a pacientes sin coronavirus. Paul Tutibén informa. Se ultiman los trabajos aquí en la edificación de la antigua maternidad Enrique Sotomayor, ubicada en las calles 6 de marzo y Pedro Pablo Gómez. Como lo pueden ver en las imágenes, casi está todo listo, ha sido readecuado todo el edificio. Por el momento cuenta con 70 camas y aquí serán trasladados los pacientes que no tengan coronavirus para ayudar a descongestionar los hospitales. Así lo decidió el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y la resolución fue acogida por parte de la alcaldesa Cintia Viteri. El ministerio pondrá el personal médico y equipos médicos para atender a los pacientes, mientras que el municipio colaborará con la alimentación gratuita para los médicos y además se encargará de la limpieza. Se conoce que el municipio de Guayaquil ha hecho una inversión de $13 millones. Por el momento va a entrar a un proceso de limpieza para que durante todo este fin de semana los funcionarios del Ministerio de Salud Pública ya se vengan a instalar, trasladen los equipos médicos necesarios para atender a los pacientes durante la emergencia sanitaria. La idea es que aquel paciente que tiene de pronto una dolencia leve no vaya a estos hospitales públicos para que no se contagien del coronavirus. Hasta aquí la información.